Hello, 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 hello. Good Welcome. evening. Good evening. Welcome, everybody. Welcome, Stephanie. Welcome, Fernando. Hi, Elizabeth. Hey, Catherine. Hello, Hi, Azucena. teacher. Hello, Good Fernando. Good evening. evening. It's a Hello, good pleasure. evening. How Good are you? evening. Good. I'm fine, thank you. Fine, thank you, Fernando. It's a pleasure, right? All good? Yes, everything is good. Thank you. Everything is fine, yeah. Okay, Elizabeth, estaré como con cámara apagada. Okay, no problem, pero puedo participar, Elizabeth, ¿verdad? Okay, good. Mi cámara estaba viendo el arbolito, creo que vieron la. El arbolito. Está bien, ¿verdad? No, no hay problema. Siempre nos escapa el micrófono encendido. No tengan pena. Mari, hello, Mari. Hello, teacher. Welcome, welcome. Good evening. Good Good evening. evening a todos. Ok. Sí, Damari va a participar muy bien. Y JC, pues solo nos va a estar oyendo, ¿verdad, JC? No voy a estar participando. Dumi, pero no, no, no era chocar, ya, JC. No, no voy manejando. Me Ah, parqué porque no alcanzo a llegar a la casa. vaya. Pero no está pasando ahí por el Claudia Lars, ¿no? No, es un desastre. Por eso me vino por Constitución. Está igual. Peor todavía, ¿verdad? Está Sorry, igual, así que sorry. me detuve en una gaja y por aquí voy a recibir la clase. Excelentoso. Solo tengan cuidado de no acercarse mucho a la bomba, ¿verdad? Porque puede. Son Peligroso. bromas, son bromas, son bromas. Ok, let's continue. Entonces tenemos, Elizabeth va a estar participando, pero con la cámara apagada. Muy bien. Entonces vamos a la presentación. Let's go to the presentation, please. The presentation for today is related to. Is related, give me a second. Is related to adjectives, right? Is related to adjectives. Let me see. One, two, three. Here, right? Okay. Ladies and gentlemen, welcome to module number two. Today is December 8th, and the topic is placement of adjectives in conversation. That's exciting. Teacher, Yes? y que no íbamos a ver todo lo de la plataforma entre hoy y Yes, mañana. yes, 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 yes. But I need to give you the topic at least, right? Necesito al menos darles el tema, right? Y luego nos vamos a la Okay. plataforma. Sí, tranquilo, no se preocupe. Mañana sí es pura plataforma, pero ahora mitad y mitad. Okay. Then the objective, please. Teacher. Yes. Tell me, Gabriel. Y mañana vamos a tener clase siempre. Sí, pero solo de 9 a 10 nada más. Oiga, tranquilito. No me vaya a faltar, Gabriel, por favor. Oiga. ¿Le toca cierre en su oficina, Gabriel? No. No, es que como el curso está programado solo para de lunes a jueves. ¿Qué es lo que pasa, Gabriel? Que como ahora estamos en un horario, digamos, en fechas apretadas antes de Navidad, ¿no? Entonces, para no irnos acercando a Nochebuena, entonces vamos a terminar el 20. Entonces, normalmente el curso es de lunes a jueves, pero como comenzamos un martes y bueno, etcétera, etcétera. Así que todos los viernes, Okay. hasta el 20, oiga. Ok, Okay. let's continue. JC, can you read the objective for the class, please? Hola. Can you read the objective for the class, please? Se le escuchó cortado, por favor. Ah, okay. Slowly, slowly. JC, can you read the objective, please? Yes? No, no. Se lo oye No. bien a él, creo que tiene problemas con internet. Vamos a ver, entonces, que sí creo que le está fallando un poquito el internet ahí en donde se ha ido a parquear. Creo que sí. Bye. Vamos a probar, permítame. Gabriel, ¿me escucha bien? Yes, teacher. Yes. Herbert, ¿me escucha bien? Sí, exacto, Sí. excelente. Sí, va. Entonces, JC, creo que la señal está fallando. No sé si quizás moviendo el carro un poquito, no sé.
O que alguna pared o algo ahí que le se estará. Salga mejor. O que puede que salir. Pase, que no me... Puede salirse del ¿Hola? Carro. Puede salirse del carro, no. No creo. No, no. No. Bueno, entonces, Gabriel, me ayuda con la lectura y. Y sí, espero que se le estabilice el internet. Espero, Jason. ¿Ok? Ok. Ok, good. Gabriel, please read. Bueno. Objective. By taking into of the class, you will learn placement of objective. Particularly, you will learn be an adjective and objective and noun. Excellent. Adjective plus noun and be plus adjective. So the verb to be is are, right? Plus the adjective and adjective plus noun. La estructura del verbo to be más adjetivo y la estructura de un adjetivo más un nombre. Okay? Eso es lo que vamos a aprender ahora. Let me see. You, my teacher, una question. Yes, yes. Ese más, ¿cómo lo menciona? Plus. Plus. Ahorita se lo escribo, permítame. Plus. Aquí abajito, plus. ¿Y cuándo que se utiliza more? Porque more también es más. No, this is mathematic. Plus, mathematic. More is a common word. Right? More vegetables. I want more vegetables. Quiero más vegetales, right? More vegetables. Pero usted no puede decir, I want plus vegetables. No, ¿verdad? No puede decir eso. ¿No? Pero en more... español, ¿cómo se dice? Be. En español, plus, ¿qué significa? Más. Ah, lo mismo que more. Solo que la diferencia. Sí, pero es que, ajá. Lo que pasa es que plus es como se llama más, pero en símbolos matemáticos. ¿Sí? Más. Así como este de time. Sí, sumatoria o algo. Ajá. Ah, correcto. Correcto. Uh-huh. Y este es time, mire. En español se usa lo mismo. Sí, correcto. Igual. Por ejemplo, usted está en un restaurante. Me da... No, sí, creo que en español es igual, ¿verdad? Sí, por eso claro. La confusión de more y plus. Sí, pero vaya, en inglés es diferente. Plus sí. Es para matemáticas, ecuaciones, todo para... eso. Y more es para cosas comunes. Más comida, más agua, más... ¿Ok? Sí. Y el times es este, times. 3 times 3, 3 por 3. 3 times 3 is 9, right? Times. Times. Este es minus, que es este símbolo, ¿verdad? Minus es este. Resta. Es la resta. Y divided, dividido, ¿verdad? Dividido. Y por último, este símbolo. Significa equals, equivale equals, a. Yes. Sí. Equals. Muy bien, pero ese solo tocadito ahí porque no puedo estarme entendiendo mucho. Ok. So, the formula be plus adjective and adjective plus noun, right? So, let's continue, class. Let's start to describing what is an adjective. Well, an adjective is there are words that describe or modify those words. Palabras que transforman otras palabras. Ok. So the adjective, in other words, is the word that modifies a place, an animal, an object, a person, right? El adjetivo es el que modifica a una persona, a un objeto, una idea, etc., right? We have the word, for example, small, blue, and big. So they are descriptive, right? And these are examples of that, right? The adjectives are positioned before the noun or pronoun, right? Los adjetivos se posicionan antes del nombre. So we can say, a red car, un carro rojo, a red car, no? And sometimes they are multiple. We can say, a red, big, and nice car, no? Podemos poner varios adjetivos, pero siempre van a ir antes del nombre, ¿ok? Lo contrario del español. Lo contrario del español, correcto. Que nosotros no decimos el rojo carro, decimos el carro rojo, ¿right?
Then we have these categories of type of adjectives. Descriptive, long, red, strong, rainy, big, salty, right? Those are the salty, salado. Ah. Salado, salty. Pero no de mala suerte. No de mala suerte, no que con sabor salado. ¿Eh? El agua de mar, por ejemplo, the water of the ocean is salty, right? Y salado de mala suerte, ¿qué, cómo dice? Bad luck. Bad luck. Mala suerte. Bad luck. Ah, bad luck. Qué bueno, algunos no creemos en la suerte, ¿no? Pero otros sí. A veces son coincidencias o malas rachas, diría. Sí. Eso sí, que lotería no compre, porque ahí no es cuestión de buena o mala suerte, es cuestión de estadística. El que sabe estadística sabe que nunca va a ganar. Ok, proper adjective, Salvadorian food, Mexican people, look. Articles and numbers, the articles are adjectives. The numbers, 1, 2, 3, 4, todos los números son adjetivos, yes. Demonstratives, este, ese, aquellos, etc. And possessive. My, your, his, her, their, our, its. Those are adjectives. Estos son los tipos de adjetivos que existen, ¿verdad? Pero también hay adjetivos que son positivos. For example, comfortable. Right? Comfortable is a positive adjective, right? So we say, comfortable, look. Permítame. Comfortable. This is the adjective. It's positive. Huge. Que quiere decir enorme, grande, ¿verdad? Nice. Es otro adjetivo, miren. Agradable, chivo, bonito. Illuminated, right? Illuminated, iluminado, right? So these are the adjectives. And notice, please, that they go before the noun. ¿Y cuál es el nombre aquí? Rooms. Parking lot. Parqueo quiere decir esto. Places, lugares para descansar, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, ya vimos que nuestro amigo JC está en un lugar descansando para después estar en la clase, ¿verdad? Y gracias, JC, gracias por su esfuerzo, sí. Training, es, en este caso, training room, el cuarto de entrenamiento, ¿verdad? Ok, Cindy está mandando unos mensajes, este día y mañana estaré solo de oyente, ¿verdad? Muy bien, por la temporada navideña. Y dice aquí, le voy a llevar un regalo al teacher y a todos mis compañeros. Ah, gracias. Gracias, Cindy. Qué bueno. No son bromas. Ya le escuché el mensaje. Cindy. No hay problema. Ahorita mismo le escribo de oyente, ¿verdad? Permítame. Cindy. Permítame. De oyente ahora y mañana. Bueno, temporada navideña. So these are, you know, affirmative. Muy bien. Estamos de humor, Cindy. Así que, no es broma, esperamos regalo en Navidad. Vaya, y aquí tenemos estos adjetivos también, miren. Narrow. Pero si nos portamos bien, ¿verdad? Eso sí, igual que los niños que se portan bien van a traer regalo. Small. Disgusting. Ups, me fui de lado. Disgusting. Smelly, que quiere decir apestoso. Right. Narrow, estrecho. Small, pequeño. Disgusting. And smelly, right? Y nuevamente pueden ver acá, chicos, que estos son los nombres, ¿eh? Reception area. No sé por qué me sale así. Permítanme. Ahí están. Permítame que a mí se bolas aquí. Hoy sí.
Bueno, receptionero, usted me entiende aquí. Offices, kitchen, o kitchen area, y el living room, ¿verdad? Estos son los nombres. Entonces tenemos adjetivo, adjetivo, nombre, nombre, nombre. Adjetivo, 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 nombre. These are positive adjectives and these are negative, right? Okay? Now let's continue, right? Let's continue. Okay, now look at this. How nouns work, right? Adjectives, excuse me. ¿Cómo trabajan los adjetivos? En lo que me analizan estas oraciones, voy a pasar al listado. Asistencia. Andrea. Azucena. Azucena. Brian. Brian. Carolina. Present, teacher. Thank you. Cindy, ya le tomamos la asistencia. Damaris. Damaris. Hello, hello. Darling. Profe, Andrea acaba de entrar, le acaba de escribir. Ah, vaya, gracias, gracias. Let me see. Very much, thank you. Okay, very good, Andrea. No problem. Here we have the present, right? Brian. Azucena. Azucena, acabo de verla en la cámara por ahí que se me hizo. Quizás se salió sin querer. Azucena. No está. Bueno. Esperamos que se reincorpore, pero le voy a poner asistencia porque sí entró. Ahí la vi yo. Brian, si no está, ¿verdad? Y Darling, Darling. Esther. Present. Ok. Fernando. Present. Gabriel. Present. Mari. Present, teacher. Herbert. Present. Karina. Present, teacher. Janet. Present. Jefferson. JC. Present, teacher. Thank you. Julissa. Present. Okay. Stephanie Melgar. Present. Catherine Lopez. Present. Thank you. Kevin. Presente. Okay. Laura. Present. Okay. Ah, o soy un bebé. Laurita tiene bebé también. Yo. Ah, bueno, perdón. Muy bien. Son bienvenidos todos los bebés que quieran aprender aquí, ¿verdad? Inglés. Merly. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Me pareció ver a Miguel Ángel por ahí, o es mi imaginación, o Gabriel por aquí, ¿verdad? Miguel Ángel no está ahí, solo Gabriel. No está. Miguel Ángel. Ok, Elizabeth. Elizabeth. Present. Ok, thank you, Elizabeth. Voy a silenciar un ratito. Ok. Sandra. Present. Vanessa Gabriela. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. Okay, thank you very much. Now let's go to the idea. Look, the adjectives goes before the teacher, noun. Teacher, yo me acabo de conectar porque no me cayó el link. Hasta una compañera le acaba de enviar. Sí, sí, ahí al grupo, ¿verdad? Perdón, me está llamando Darling. Sí, sí, teacher. Dale, ok, very good. Ahorita mismo le pongo la asistencia. Y un punto extra por su esfuerzo de tratar de conectarse, porque a veces cuesta un poquito.
Sí, no, no me cayó el link en el grupo. Sorry, sorry. Okay, let's continue, right? So, adjective goes before the noun. Long is the adjective, street is the noun, right? So, una calle larga. Tight shoes, zapatos socados. Red and black tie, ¿no? Además de eso, el adjetivo no cambia. Miren, clean office. You don't say, clean offices. No, no, no. Doesn't change, right? En español sí cambiamos porque decimos oficina limpia, oficinas limpias. But in English, it doesn't exist. Eso no existe, right? Very es una palabra también que nos sirve para intensificar el adjetivo, ¿sí? Y aquí tenemos esta oración. Clean offices. No, no, no. Incorrecto. Lo correcto es clean offices. Window long. No, 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 no. Incorrect. It's long window, right? Good. Any question, class? Question so far? No. Okay. Let's continue. Yes, I have a question here. Se me fue el internet. Azucena, ¿verdad? Pero aquí estoy. Y estoy. No sé si, ya pasé lista, Azucena. Eso me extrañaba, que yo decía Azucena, Azucena. Yo sabía que ahí estaba Azucena, ¿verdad? Ya está la asistencia, no se preocupe. Y Mari, voy a estar escuchando atentamente. Oh, está de oyente. Mari, está de oyente entonces, Mari. Vaya, permítame, Mari, voy a ponerle acá. Siento un poquito mal, pero al menos va a estar escuchándole acá. Bueno, gracias por su esfuerzo, Mari. Ok, let's start working, right? Hoy vamos a comenzar al revés con el listado, ¿eh? Ok, comencemos con Yesenia. Yesenia, please, I need you to unscramble this sentence. Quiero que me ordene esta oración, Yesenia. Disculpe, no escuché, profe. Repítame la pregunta. Ok. This sentence is unscramble. I mean, esta oración está en desorden, desordenada. Entonces usted me la va a ordenar. Primero busquemos, perdón, cuál es el adjetivo. Perdón, cuál es el nombre. ¿Cuál sería el nombre de la oración? He, correct. Comenzamos. Excelentoso. Entonces sería he. Has. He has. Blue shoes. Excelentoso. Yes. Permítame, alguien aquí. Ayudante le va a dar un aplauso. Thank you. Thank you. Excelentoso. Okay, very good. Now he has blue shoes. Notice that is adjective. Now. Adjective and noun, right? Good. Let's go to number two. Vanessa Gabriela, please. Vanessa Gabriela. Miss Hernandez. Sánchez. Bueno, entonces me voy a ayudar. Sandra, please. Sandra. Sí, aquí estoy. Estoy tratando de ordenar. Ok, good, good. Vale, vamos a dar unos segunditos entonces. Pero sería his primero. Ajá, yes. Is. He are. No. Su casa, su perro, sus zapatos son shoes. Okay. Azules. His shoes. His shoes. Are blue. Are blue. So in this context, thank you very much, thank you. We have noun, shoes, and blue adjective, okay? Vean que es lo contrario, ¿eh? Aquí tenemos blue shoes, primero el adjetivo y luego el nombre. Y aquí tenemos el nombre y después el adjetivo. La única diferencia es que en medio tenemos el verbo to be. Ah, okay. Y se puede usar en negativo. Aren't
Sí, se puede. Se puede usar en pasado. Was. Were, en este caso. Sí, se puede. Y se puede usar en futuro. Correcto. También se puede. ¿Eh? Will be. ¿Ok? His shoes are blue. Thank you very much. Listen. The verb to be, right? Vean la estructura. Si no usamos el verbo to be, pero la estructura fue el nombre. Pero si usamos el verbo... Hacer una pregunta. El are es presente. Es presente, correcto. Para plural, mire, porque shoes es plural, mire, Yesenia. Shoes es plural, por eso hemos puesto are. Sí, porque no, si fuera un zapato, pues sería is, ¿verdad? Pero todos usamos dos zapatos. Ok, thank you. Now, let's go to number three. ¿Quién seguiría? ¿Sandra? ¿Sandra? Ya participé. Ya participó, la... muy bien, muy bien. Ah, pues pensé que Vanessa. ¿Otra vez? No, yo. Sí, pues no fue Vanessa, sino que Sandra. Bueno, está bien. Elizabeth, please. Number three, Elizabeth. Quiero ver. Oh, clothes are dirty. Dirty, right? Nuestras ropas son sucias. Thank you very much. Merly, please. We. Clothes? Nosotros, ropas. We can. ¿Cuál es el verbo, Merly? We have, correct. We have. Dirty clothes. Very good. Como, mire, Merly, como no hay verbo to be. Entonces primero va el adjetivo y después el nombre, ¿sí? Ok. Pero en la 3, mire, Merly, aquí usamos el verbo to be, entonces es al revés. Primero el nombre, después el adjetivo, ¿ok? Ok. Bien cerca la oigo, Merly. ¿En qué edificio vive usted? Yo estoy aquí por los 400. En mi piso. Ah, no, pero... Oh, perdón. Perdón, ok, thank you very much, ahí dejémoslo, estamos de vecino siempre, ok. Ok. Now, any question? He has blue shoes, his shoes are blue, our clothes are dirty, we have dirty clothes. No questions? No, okay. Let's continue with the next, sigamos con la siguiente página. Ok, number five, please. Number five is for Laura. Laurita. Number five, Laura. Está pensando Laurita, ¿verdad? Hi, teacher. Me acabo de conectar porque tuve problemas de conexión. Ah, va, está bien. Ahorita, Laura, estamos arreglando estas oraciones, mire. Yulisa. Yulisa. Ah, perdón, no era Laura. No. Ah, perdón, Yulisa. Regálame un segundito, entonces. Quiero ver si ya le puse asistencia. Yulisa Guadalupe, ¿verdad? Sí. Ah, vaya. Permítame un ratito, Yulisa. Y Laura está por ahí, Laura. Thank you. You're welcome. Le escribió Laura, profe. Ahorita mismo, vamos a ver. Tengo mala señal. Ah, va en el transporte. Bueno, no hay problema. La vamos a poner de oyente, Laura, no se preocupe. Laura de oyente. Sí, yo les agradezco muchísimo que hagan el esfuerzo. A veces van en transporte y ahí van escuchando la clase. Mire, ya sí, pues hasta se partió ahí, ¿verdad? Gracias por su esfuerzo, oigan. Entonces vamos con Kevin. Kevin, please, recall me, Kevin.
Mr. Flores Barrera? Sí. Please, I need you to help me with sentence number 5. Sería siempre ordenar, ¿verdad? Ah, yes. Quiero ver. Sería are in this. Empezaría con are. We have 3 options, Kevin. These products aren't cheap. Este producto barato. Product cheap. Aren't these products cheap? So we have 3 options. So are you going to start with aren't? Are you going to start with these products or are you going to start with cheap? ¿Con qué comenzamos, Kevin? No me hijo, pues. Eso sí no lo puedo comprar. Con Aren, profe. No. No. These products. Ah, ya le soplaron. Mire, Kevin. Vaya. Dígame, Kevin. These products. These products. These products. Así no se vale con trampa. But these products. Es de compañeros ayudarnos, profe. Ah, no, no. Product. Copia no, pero para hacer la copia no. Ah, these products. Aren't cheap. Aren't cheap. Very good. Excelentoso, Kevin. These products aren't cheap. Very good. Again, right? Nuevamente, miren, cuando usamos el adjetivo, aunque sea negativo o positivo, primero el nombre y después el adjetivo. Vamos a ver el caso contrario. Okay, Kevin, we have. Catherine, please. Catherine and Stephanie. López sería, sí. Catherine, Stephanie, López. López, López. Hola, ajá. Hola, teacher. Sorry, es que estaba cambiando mi bebé. Me habló. Ah, va. Sí, sí, no, sí. Ya estuvo, ya estoy libre. Perdón, póngame el día. Ah, va. Va, entonces, hágame la. Ya borré la número 5. Hágame la número 6. La 6, ok. Sí, they don't have cheap products. My goodness. They don't have cheap products. They don't have cheap products. Okie dokie, thank you. Y aquí se me borró la de Kevin. Okay. Thank you very much. Okay. These products are cheap. Thank you. Ok, vamos a la number 7. Stephanie, please. Stephanie Melgar. Justo llegué cuando me estaban preguntando algo. Qué bueno, qué bueno. They. They. Jesús. Are clean clothes. They are. Yes. Ok. Stephanie, primero es there, right? Sí, there. Es un posesivo, ¿verdad? There. ¿Su qué? ¿O sus qué? Are clean clothes? Mm. Are. Cloud. Vamos a ver, ahí como que no, un vientecito ahí me dio alguna idea. Cloud. Clothes are clean. Clothes are clean. Ahí se oye una pose, ¿no? No sé, no va a ser que le están dando. Ten cuidado ahí. Dale, se oye ahí. Sí. No va a ser que le remarque. Sorry. Voy a apagar el micrófono. No hay problema. Ok, number 8. Let me see. Creo que hay un error. A ver, es ¿qué closes, en vez de porque hay dos. Ah, clientes. Sí, me equivoqué. Perdón. Gracias. Herbert, ¿verdad? Sí, aquí me equivoqué. En lugar de poner close, puse clean otra vez, de clean, clean. Bueno, pero me gusta que ustedes estén en la jugada, como dicen, ¿verdad? Ahí lo vamos a hacer. En lugar de clean, me va a ayudar
Yulisa va entrando, me dijo, ¿verdad, Yulisa? Vamos a ver. ¿Cree que me puedo ordenar la oración? En lugar de poner clean, vamos a poner clothes, oiga. They have clothing. They have. Primero el adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo, Yulisa? Clean. Clean. Y ahí yo me equivoqué, pero es clothes. Clothes. Thank you very much. Y terminamos. Después ya nos vamos a la plataforma. Ya nos va a ir la clase. Ok, seguiría. Sí, sí. Alcanza a ver la pantalla, JC. Hello, JC. Yes. Ok, yes. Come on. So, what is the center? Sería. This is very. This car, this house, this shirt, this blouse, or what? This. Ahí necesito un nombre, JC. This shirt. This shirt. Is very tight. Is very tight. Esta camisa es muy socada, muy apretada, right? Okay, you see, class? Siempre que usamos el verbo to be, perdón, primero el nombre y después el adjetivo. Y en otras oraciones, como cuando usamos have, primero va el adjetivo y después el nombre. Okay, no se les olvide eso. Ahora sí vamos a la. Let's go to the platform, please. Aquí estamos. Ok, en después de video, veamos el video. Forms. Permítame un segundito. Ok, aquí estamos, aquí le vamos a dar play. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation title. That's exciting. Let's listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes. But it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart, be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective. Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case a. Then we have profession plus apostrophe s, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus has, plus article, a or an,
plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article. A. Then we will have the profession. Firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using B plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this. Okay. And then we can give you, I can give you an extra example with this. Look. He says, let's use the adjective dangerous. Look, danger, right? So a teacher's job, is dangerous. Especialmente si le da clase a niños de kinder, right? It's dangerous, yes? Or we can say, right, in this case, a teacher has a dangerous job, right? Or work, a dangerous work. Okay, you cannot say job, but you can say work if you want, right? So notice the formula. Verb to be plus adjective and adjective plus noun, right? Now I want you to give me another example. Volunteer, vamos a ver, un voluntario que me ayude. Another profession, nurse, doctor, police officer, plumber, secretary, manager, etc., etc., right? And the adjectives are boring, aburrido, easy, fácil, dangerous, peligroso, exciting, difficult, or stressful. So what is the correct? Can you help me, please? Que me ayuda con un ejemplo. Yes, I am. Okay, please, Herbert. Come on. A doctor job. A doctor job is? Is difficult. Is difficult, right? Por un momento le oí easy, pero no. It's difficult. Right? Okay. A doctor job is difficult. Oh? Okay. A doctor has a difficult job. A difficult job. Okay, good. So notice that we're describing the job, right? No, no estamos describiendo al doctor. No, 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 no. Estamos describiendo al trabajo del doctor. Okay. Very good. Yes or no, Herbert? Yes. Yes, right? So in this case, we say a doctor has a difficult job. Okay? Okay. And the formula is verb to be. Vean que aquí está el verbo to be. Luego tenemos el adjetivo difficult, right? Y luego, al contrario, cuando no usamos el verbo to be, primero el adjetivo y después el nombre. ¿Queda claro esto? Okay. Cuando usa la forma, thank you, Herbert, thank you very much. Fine. Entonces, permítanme, vamos a salirnos de aquí. Permítame. Um,
Híjole, permítame que vamos a borrar primero esto. Ah, ya sé qué pasó aquí. Borramos. Y después, uf, dejar de compartir. Después nos vamos nuevamente a la plataforma. No puedo salirme de aquí. Permítame. Activity. Please share your work in our discussion forums. Ahí estamos. Very good. Ahora sí vamos a lo que veníamos. La plataforma, ¿verdad? Muy bien. Vamos con esta fórmula, chicos. Miren. A Dr. Dow is interesting. Es similar al ejemplo que nos dio Herbert, solo que Herbert nos dijo que era aquí igual interesting. Look. A doctor job is interesting. El trabajo de un doctor es interesante, right? Yes. Mm-hmm. A doctor has an interesting job, right? Okay? Yes. Okay. Aquí, bueno, realmente no es necesario hablar solo de ¿cómo se llama? Del trabajo de un doctor. Podemos, si ustedes quieren, podemos describir al doctor, si quieren, ¿les parece? Vamos a ver cómo queda. A doctor... It's interesting. La doctora o el doctor es interesante. Mm-hmm. Ella tiene, she has an interesting doctor. El doctor que ella tiene es muy interesante, ¿sí? Pero aquí estamos calificando al doctor. ¿Ok? Se puede, muy bien, se puede. Ahora bien. En el caso que está aquí, en la número uno, que estamos describiendo, miren, es el trabajo del doctor. Permítanme solo, cierro. Al trabajo del doctor estamos describiendo. No al doctor, sino que el trabajo del doctor. Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Este creo que ya les di yo la respuesta, ¿verdad? Ayer. Pues hagámoslo juntos, ¿sí? Vamos a ver. Dice, a police officer job is dangerous. ¿Dónde sería? A police officer has a dangerous. Fíjense bien, porque algunos en lo que se han equivocado que me le han puesto an, y no es an, es a, o viceversa, cuando era an, le han puesto a. En este caso, como dangerous comienza con consonantes, o decimos dangerous job. Tenemos primero el adjetivo, y después el nombre. Fíjense que yo estuve probando con punto y sin punto y ambos me dieron el resultado. Quiero ver, vamos a ver si estoy en lo correcto acá. Sí, sale bien. ¡Cling! Los otros están malos porque no lo he hecho. Ok. En la 6, ahorita vamos a la 6, permítame, ya le había prometido aquí a... A Gabriela, ¿verdad? A Mari, me habían dicho, perdón. A Mari, que íbamos a hacer la 6. Y dice, a vendor job is easy. A vendor job is easy. Vaya, como easy. A vendor has an easy job. Mari, el problema es que al easy me le puso A. Vamos a ver. Ahora sí, necesito su ayuda. A vendor... A vendor has. Has. Ahí creo que está el problema, mire, Mari. Quizás usted no le puso solo A. Pero es easy A. ¿Por qué? Porque el easy comienza con vocal, ¿verdad? Con vocal. Ajá. Vamos a ponerle punto, a ver si nos sale bien. Ya. Yes. Ahí está, miren. ¿Ya vio? Ah, no, pero... ¿Qué les parece? Ya no me piden más copias. Si no, mire, mi jefe me va a ahorcar, ¿eh? ¿Cómo que le doy la otra más noche? Me va a decir, mire, ¿cómo que le está dando la respuesta a los alumnos? Veamos, ¿cómo está eso? ¿Ok? ¿Mari? ¿Estamos claros, Mari? Sí. No, si no se la voy a dar, se la voy a vender. Vaya. Esto es negocio. Transando. Muy bien, ¿hay algún problema en este ejercicio, chicos? No, al otro. Vale. Yo no. Aquí tengo una pregunta. Ok, very good. Teacher, gracias, dice
con eso ya finalizo la sección 3. Y en agradecimiento le voy a dar una canasta navideña al teacher y a todos los demás compañeros. Ah, vaya, gracias. Gracias, Mari. Muy bien, excelente. Vamos aquí al reading. Ok, en el reading tenemos 4 personas. Ah, sí. Lisa Parker. Tenemos a... Sí, se la... Vaya, ya ven que Mari nos va a regañar. ¿Cómo a regañar? Regalar. Canasta, dice. Pero una canasta de buenos deseos, ¿verdad, Mari? Veamos. Lisa Parker has 2 jobs. She works as a waitress. Trabaja como una mesera, ¿no? Ok, ahí dice un montón de cosas de Lisa Parker. Luego tenemos a John Blue. ¿Dónde la recogemos? Dice Azucena. Está bien. Vaya, John Blue, Juan Azul, qué raro. Y ahí hay información de Juan Azul, ¿bien? Luego tenemos a Becky Peck y a Carlos Ruiz. ¿Qué dice de ellos? Bueno, veamos en el ejercicio cómo vamos a responder. Dice: After I win, I take a break. Después que yo gano, me tomo un descanso, ¿sí? ¿Quién dijo eso? ¿Lisa Parker, John Blue, Peck o Carlos Ruiz? Ustedes van y leen nuevamente. Lo hacen grande, miren. O también lo pueden dar aquí, ¿ve? Hay una ventana emergente donde aparece la página en formato de PDF, ¿ve? Y ahí mismo la pueden leer. Después de leerla, pues, ustedes van contestando. Ah, miren, solo los que se han portado bien les va a dar canasta, Mari, dice. Vaya. Gracias, gracias. ¿Dónde la voy a traer? Ya la regoya y sí. Ah, no, hombre, sí, yo me porto bien. Marín, hasta la respuesta le estoy dando. ¿Para por qué? Por eso no le marcan hasta, por darle copia a los compañeros. O por querer vender la respuesta. No me la paramos, no me va a decir que es verdad. Ok, I don't usually work in the summer. ¿Quién dijo eso? Lisa Parker, John Blue, Becky Peck o Carol. ¿Sí? Entonces, vamos a ir leyendo esto, ¿sí? Muy bien, tenemos 7 minutos. Mañana vamos a hacer el examen de medio curso, porque mañana es la mitad del curso. Y vamos a repasar todos los ejercicios de la sección 1, 2, 3. Oigan, especialmente los ejercicios difíciles, ¿sí? ¿A qué se refiere eso, ese examen? Ah, es un examen, aquí está, ahorita se lo menciono. Permítanme un segundito. Vámonos al curso, sección número 3, mire. Y aquí dice midterm test. Ah, sí. Sí, sí, no. Es este mismo que está aquí. Mire. Sí. Ah, ok. Entonces, este lo vamos a hacer mañana. Profe. Paso por paso, ¿sí? Yo ya terminé eso. Excelentoso. Entonces usted solo va a estar acompañando. Mañana te llamo. Ah, pero no voy a dar respuesta yo, profe. No dé respuesta. Si el único que da respuesta, el único copión es JC. Así que... Le sí, cae. Sí, porque yo ya terminé la sección 4. Ya va por la sección 7, va, ¿vale? Muy bien. Si hubiera 7 ya fuera ahí, pero solo 5. No, está bien, me parece bien. Mari, ¿nos iba a decir algo, Mari? Sí, yo terminé también todo. Bueno, excelentoso. Galán, la gente que no trabaja. Ay, sí, yo trabajo 24/7. Yo también trabajo. Vaya. Hay algunos que se quedan a copiar a la gasolinera, ¿va? Ay, bueno, mira, un día libre. No les voy a dar nombres, pero ustedes sí trabajan, de verdad, así que la felicito, chicas. Katherine, váyase a los 3 puntitos, Katherine. Y ahí dice, mire, reconocer gestos de manos, dice. Y dele activar. Y ahí le va a dar, miren. A mí, miren, me aparece aquí la mano. Ya va a aparecer ahí, miren. Ahí está. Muy bien. Les voy a compartir un ejercicio y terminamos la clase, chicos. Ok, listen, please. Pay attention. Page 54, exercise 9, grammar focus. Placement of adjectives. B plus adjective. A doctor's job is stressful. A window washer's job is dangerous.
adjective plus noun. A doctor has a stressful job. A window washer has a dangerous job. Okie dokie, now we have an exercise here, right? A doctor's job is interesting, right? Excuse me. And number two. Volunteers, please, number two. You can try, you know, hand. The hand, look. Uh-huh. Volunteers? ¿Cuál dijo, profesor? Okay, number two, please, Carolina. A police officer. No alcanza a ver. No. ¿La número dos? No miro, espéreme, me voy a meter yo. No, permítame, voy a hacer algo aquí. Voy a dejar de compartir y le voy a compartir nuevamente. Ahorita mismo. Y tarán. ¿Hoy sí? A ver. Hay seis oraciones. Una está resuelta. Yo creo que me resuelva la número dos. Hoy sí. Ah, hoy sí. Ok, ajá. A police officer job is dangerous. Explíqueme otra vez, profe, porque no le vi nada. A police. A police officer job is dangerous. Dangerous. A police officer has. Has. Dangerous. Carolina. Is dangerous. Is dangerous. Ah, dangerous, right? How? A dangerous job. Más en nuestro país, ¿verdad? Bueno, que ahorita, según la estadística, ha bajado un poquito, gracias a Dios, la criminalidad, pero sí, igual siempre es peligroso. Ok, yes. A teacher's job is stressful. Ok, a teacher's job is stressful. So, volunteers, please. JC? Your teacher. Sería a teacher. A teacher. Has. Stressful. Is stressful. No. Okay. A teacher has. A. Stressful. Stressful. How. Job, right? Job. Okay. O trabajo, work. Fernando. Job. Y luego Mari. Sí. Ah, Fernando. A plumber has a boring job. A plumber job. A plumber's job. Is boring. Is boring, right? Es aburrido. Very good. Mari. Electrician. An electrician. High, difficult, how? Okay, yes, pero en este caso, Mari me está repitiendo la oración. Aquí necesito que me dé un posesivo, ¿verdad, Mari? Pero démonos unos segunditos, Mari. Sí. ¿No, Mari? An electrician. I have electrician. Job. Uh-huh. So, sería I. Hi. No. Típico. Mire el ejemplo que está aquí en la número uno, Mari. A doctor's job is important. Okay. So an electrician job. Oh, cúchame aquí. Me voy a mover para arriba. No me va a costar. Qué linda esa vocecita por ahí. Hi. Ajá, Mari. Hi. Has o is, Mari. No me le soplen. ¿Ah, Mari? Okay. Is o has, Mari? Is. Is. Vale, muy bien. The present job is? Is. Difficult. Difficult, right? How? No, thank you very much. No, job no, porque lo escribimos acá. Okay. Okay, good. Herbert, finish. Terminamos con usted, Herbert. Okay. A vendor job is easy. A vendor's job
easy, right? Ni tanto, pero digamos que sí. Vendor's job is easy. Okay, difficult. Well, yes, yes. ¿Verdad? Especialmente tantas personas que andan en la calle, en la venta, ¿verdad? Difícil. Yes. Y admirable. Yes. La y más cuando les dicen no acá, ¿verdad? Sí, sí, qué tremendo. Bueno, es una profesión aparte, ¿verdad? Pero yo admiro mucho a los vendedores. A los que no admiro son los vendedores de tarjetas, ¿verdad? No, no, también, también tienen su cualidad, ¿no? Muy bien. Any question, class? ¿Hay alguna pregunta entonces, chicos? No. Any question? ¿No? No. Okidoki. Creo que quedó un poco claro, ¿verdad? El yes. tema. Estaba un poco difícil, siento yo. Pero... Yes, yes. Pero ya con esto ya queda bien explicado. Entonces, see you tomorrow. Nos vemos mañana. Y vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer el examen mañana y a explicar más en detalle todos los ejercicios, ¿verdad? Bye bye. Okay. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow.